Eguerdi hon, gobernu kontseiluari gaurko saioan jakinarazi diot, atzo Madrilen estatuko administrazioaren eta Euskadiko administrazioaren arteko lankidetza aldebiko batzorde teknikoa batu zela. Eusko Jaurlaritzatik honako hauek bertaratu ziren. Sabino Torre, araubide juridikoaren sailburu ordea, Itziar Agirre, Berriotxoa, Ogasuneko sailburu ordea, Antonio Ai Salazar, Azpiegitura eta Garraioko sailburu ordea, eta Begoña Pérez de Blate, Estatutuaren garapenerako zuzendaria. Bilera bi lan arlo konkretutan gauzatu zen. Alde batetik egiteko dauden transferentziak izan genituen maiganean, bigarrenez, konstituzio auzitegiko gatazkak izan ziren aztergai. Hoy he informado al Consejo de Gobierno de que ayer en Madrid se reunió la Comisión Técnica Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por parte del Gobierno Vasco acudieron a ese encuentro el viceconsejero de Régimen Jurídico, Sabino Torre, la viceconsejera de Hacienda, Itziar Agirre, el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Antonio Aiz, y la directora de Desarrollo Estatutario, Begoña Pérez de Ulate. En la reunión se abordaron dos áreas de trabajo. Por una parte, se habló sobre las transferencias pendientes y, en segundo lugar, se hizo referencia a la conflictividad entre ambos entes públicos en el ámbito del Tribunal Constitucional. Lehenik eta behin, adostu zuten 2018ko aurrekontuen Euskal Legearen aurkako errekursoa ez gauzatzea. Espainiako gobernuak aurtengo irailaren 29ra arte zeukan horretarako epea, aurreko gobernuak iragarritako errekursoa bideratzeko. Espainiako gobernu berriaren konpromiso honen bitartez, orain gauzak aldatu egiten dira, eta az gaitezke lanean erabateko segurtasun juridikoz langile publikoen soldataren igoeran. Txostenak prest eduki bezain laster, gobernu kontseiluari emango dizkiot, beharrezko akordioak soldatak 1,5%-koa igotzeko, 2018ko urtarrilaren batetik aurrera, eta beste 0,25%-a 2018ko uztailaren eta abenduaren artean. Dakizuen bezala, urtarriletik Eusko Jaurlaritzak itxarriren ekarpenak berreskuratu ditu dagoeneko, 0,5%-ekin. Gure aurrikuspena da, momentu honetan, behin hor izan diren arazoak albo batera utzi eta gero, ekarpena 1,0%-a arte igotzea urte amaieran. Horrez gainera, lanean ari gara baita ere, aldi baterako, ezintasuneko lehen egunetik soldataren 100%-a kobratzen dela bermatzeko Euskal Administrazio Publikoan lan egiten duten pertsonei. En primer lugar, en la Comisión Técnica de Cooperación celebrada ayer, se acordó no materializar el recurso contra la Ley Vasca de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. El Gobierno Vasco, el Gobierno Español, tenía un plazo para sustanciar el recurso anunciado por el Gobierno anterior hasta el 29 de septiembre de este mismo año. Este compromiso por parte del nuevo Gobierno español nos permite, por tanto, una vez despejado el peligro de una hipotética presentación de un recurso de inconstitucionalidad, nos permite comenzar a trabajar con plena seguridad jurídica en la subida salarial prevista en la ley aprobada por el Parlamento Vasco en relación con el personal público. Tan pronto, por tanto, como tengamos los preceptivos informes jurídicos y preparemos los expedientes correspondientes, presentaremos al Consejo de Gobierno los acuerdos necesarios para subir el salario en un 1,5% con efectos de 1 de enero del año 2018 y otro 0,25% adicional entre los meses de 1 de julio y 31 de diciembre del año 2018. Como saben, por otra parte, desde enero el Gobierno Vasco ha recuperado las aportaciones a Itzarri y viene haciendo desde, insisto, el mes de enero una aportación del 0,5%.
Pues bien, con arreglo a esta nueva situación, nuestra previsión consiste ahora en elevar esta aportación hasta el 1% a finales de año. En tercer lugar, trabajamos también ya para garantizar el cobro del 100% del salario desde el primer día de incapacidad temporal a las personas que trabajan en la Administración Pública Vasca. Bigarrenik, atxoko bilera hortan baita ere, adostu dugu, polizia abusuen lege izeneko 12/2016 legearen aurka jarritako konstituzio kontrakotasuneko errekursoaren atzera egitea Espainiako gobernuaren aldetik. Akordioak jarduketa bikoitza dakar. Alde batetik, Espainiako gobernuak konpromisoa hartu du oporrak aurreko ministroen kontseiluko baten konstituzio kontrakotasuneko errekursua kentzeko. Eta beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzak adostutako aldaketak egiteko polizien abusuen legearen erreforma bultzatuko du. En segundo lugar, hemos acordado también el desistimiento por parte del Gobierno español del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Vasca 12/2016 denominada de abusos policiales. El acuerdo conlleva una doble actuación. Por una parte, el Gobierno español se ha comprometido a aprobar en un próximo Consejo de Ministros, antes de las vacaciones, la retirada del recurso de inconstitucionalidad, acordar formalmente, por tanto, el desestimiento en ese procedimiento, y el Gobierno vasco promoverá a cambio una reforma de la ley vigente de abusos policiales para incluir un conjunto de modificaciones acordadas. Adostutako lege aldaketak puntualak dira, eta oso zehatzak. Helburua da, lege honen berme juridikoak eta konstituzionalak sendotzea. Argiago ustea orain arte nahiko argi ez badaude. Akordio ona da, gure ikuspuntutik, izan ere, zera bai lortu dugu berarekin. Legearen edukia eta eraginkortasuna babestea, eta bestetik, giza eskubideen urraketen biktima direnei, aitorpena eta ordaina eman alizatea, lege honen babespean. Hori dela eta aurrerantzean, argituta geratuko dira, legeak zenbait sektoretan eragiten dituen zalantzak, argitu egingo dira baita ere arauaren baldintzak eta idazketa, eta segurtasun juridikoa bi norabidetan sendotuko da. Alde batetik, podere judizialaren eskumenak indarrez hartzen ez direla bermatuko da, sekula ez da hori arauaren asmoa eta helburua izan, hori behin da berriro esan izan dugun moduan. Eta beste batetik, orokorrean, errugabetasun presuntzioaren eta hirugarren pertsonen datuen babesaren eskubideak babestuko dira, eta baita ere pertsonen ohorea. Los cambios legislativos acordados son puntuales y muy concretos. El objeto es reforzar las garantías jurídicas y constitucionales de esta ley. Se trata de un buen acuerdo a juicio del Gobierno vasco porque hemos conseguido básicamente dos cosas. Por una parte, salvaguardar el contenido y la operatividad de la ley y por otra parte, garantizar que las víctimas de vulneraciones de derechos humanos puedan ser reconocidas y reparadas al amparo de esta norma. A partir de ahora, quedarán despejadas todas las dudas que la ley venía suscitando en diferentes ámbitos y sectores, ¿no? Se clarificarán los términos y la redacción de la norma y, por otra parte, se reforzará la seguridad jurídica en dos direcciones. En la dirección de garantizar que no se invaden competencias reservadas al Poder Judicial, porque nunca ha sido ese el objetivo de la ley, lo hemos repetido en reiteradas ocasiones a lo largo de estos últimos meses, y por otra parte, salvaguardar los derechos al honor, la presunción de inocencia y la protección de datos de carácter personal que podrían estar en entredicho con la redacción inicial, ¿no? Eusko Jaurlaritzak 12/2016 legea sustatu zuen, giza eskubideen urraketen biktima direnei atorpena eta ordaina emateko. Beti ulertu izan dugu, legea ditugun gizarte laguntzarako eta garapen komunitariorako eskumenen baitan gauzatzeko posiblea izan dela eta horren barruan gauzatu izan dugula. Eskumen horiek baliatu zain zuzen ere.
Horrela erakusten dute haren izendapenak, baita ere zioen azalpenak, helburuek eta artikuluek. Gure helburua edo asmoa sekula ez da izan auzitegiak ordezkatzea edo tainori erruak botatzea. Hori dela eta adostu genituen aldaketak harrigarri hoiek positiboak direla, positibotzat jotzen ditugu, izan ere orain legeak zehatzago zehaztuko luke errealitate horieta. Legearen zentroa biktimak eta hoiek aitortzea eta ordaintzea da, eta hori modu nabarmen eta argian geldituko da orain, hemendik aurrera, orain arte nahikoa nabarmen eta argi ez bada egon. El gobierno vasco promovió la ley 12/2016 con el objetivo de reconocer y reparar a todas las víctimas de vulneraciones de derechos fundamentales, de derechos humanos en el ámbito, en un contexto de violencia política. Siempre hemos entendido la ley desde nuestras competencias de asistencia social y desarrollo comunitario. Esos son los títulos competenciales que habilitaban a la comunidad autónoma y al Parlamento Vasco a dictar esta norma. Así lo expresan inequívocamente tanto la denominación que recibió la norma como su exposición de motivos, su objetivo y el articulado. Nuestro objetivo en este momento nunca ha sido el de sustituir a los tribunales o tampoco el de hacer un señalamiento de culpas, y esto queda ahora más claro si hace falta aún, ¿no? a partir de las modificaciones puntuales que vamos a introducir en el texto. Por eso consideramos positivas estas modificaciones aclaratorias en la medida en que ahora sí la ley explicitará de manera más intensa esta realidad. La centralidad de la ley son las víctimas y su derecho al reconocimiento y la reparación. Ese ha sido el eje fundamental en torno al cual se ha articulado la ley, y eso queda salvaguardado y queda claramente, explícitamente reconocido en el acuerdo alcanzado ayer. Hirugarrenik, batzorde teknikoak Gernikako estatutua erabat betetzeko egiteko zeuden transferentzian gaiari heldu zion. Honako akordio hauek hartu zituen. Irailean, transferentzien batzorde mistua deitzea, dagoeneko adostutako bi trenbide lerroak eskualdatzeko. Bilbao Basauri batetik eta Alansotegi Barakaldo bestetik. AP-68 eta AP-1 emakida dunekin izpideak eta elkarrizketak astea baita ere mendik aurrera, transferitzeko dauden autobideen bi tarteak transferitzeko. Eta gero beste bilera tekniko bat deitzea baita ere, Pasaiako portuko interes orokorraren deskatalogazioa aztertzeko. Deskatalogazioak ekarriko luke, Espainiako gobernuak errege lege dekretua prestatzea eta horrek lan eta prestaketa teknikoa eta juridikoa exigituko luke. En tercer lugar, la Comisión Técnica abordó también la cuestión relativa a las transferencias pendientes. Estas, que están recogidas en el listado aprobado por el Gobierno Vasco y remitido al Parlamento para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Y en este marco se adoptaron los siguientes acuerdos. Primero, convocar una comisión mixta de transferencias en septiembre para hacer efectivo el traspaso de las dos líneas de ferrocarril ya acordadas, las que están afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de junio de 2016, Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Barakaldo. Por otra parte, comenzar también los trámites y las conversaciones con las concesionarias de la AP-68 y de la AP-1 para comenzar los trabajos tendentes a transferir los dos tramos de autopista pendientes. Y, en tercer lugar, convocar una nueva reunión técnica y específica para analizar de cara a próximas actuaciones la descatalogación del puerto de Pasaia como puerto de interés general. Esta descatalogación conllevaría la elaboración de un real decreto por parte del Gobierno español que requiere, por supuesto, un trabajo preparatorio técnico-jurídico importante y que va a abordarse, va a acometerse en las próximas semanas y meses. Laster, topaketa izango dut, Meritxell Batet lurralde politikako eta funtzio publikoko ministroarekin, lehen akordio horiek formalizatu eta sinatzeko. Gure ustez, akordio horiek oso positiboak dira Euskadirentzat.
Alaber, urrats garrantzitsuak jotzen ditugu alde biko edo bide hori irekitzea, gobernu bien arteko lankidetzarako, negoziaketarako eta akordiorako bide iraunkorra izan daitezkelako. Gure borondatea da, gobernu programan partekatutako helburuen aurrean jarraitzea, hoiekin aurrera egitea. Gernikako estatutua osorik betetzea eta Euskal Gobernuan sakondu eta ura eguneratzea. Próximamente mantendré un encuentro con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para formalizar y rubricar algunos de estos acuerdos que acabo de citar. Consideramos que son acuerdos muy positivos para Euskadi. Valoramos también como un paso importante la apertura de esta vía bilateral y permanente de colaboración, negociación y acuerdo entre ambos ejecutivos. A partir de ahora, los encuentros entre ambos gobiernos serán fluidos y constantes. Nuestra voluntad es continuar avanzando en los objetivos compartidos en el programa de gobierno, algunos de los cuales tienen que ver concretamente con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica y con la profundización y la actualización del autogobierno vasco. Eta honen bestez, Jaurlaritzaren izenean izan beharrekoa. Galderari badaukazue, ba, oraintxe daukazue, aukera egiteko. Bilera hori noiz izan daiteke, aste hontan behar bada ustailean aurreratu zendutelako, esan nahi dut. Bueno, nik bilera bat izan nuen, diskretoa izan zen, lehendakariak presidentearekin egin beharreko batxarra prestatzeko helburuarekin egin zazelako, ministrarekin komunikazioa egunerokoa daukat, atzo eta gaur besteak beste, baita ere hainbat aldiz hitz egin dugu telefonoz eta fin, WhatsApp bidez ere komunikazio sendoa izan dugu. Bilera orain aurrikusitako iragarritako ekimena gauzatua ala nahita ez eskatuko dute bilera konkretu bat. Bitariko transferentzien batzordea sortzen denean nahita ez biok egon beharra izango dugu. Horretarako prestaketa lanak gauzatu behar dira, prestaketa lanetan ari dira ja bi gobernuen ordezkariak, hor transferituak izango direnen zerrendak, baliabide teknikoak, giza baliabideak, eta hori guztia prestatu beharra dagoelako, baina hori guztia burutu eta gero, bitariko batzordea sortzen denean, eratzen denean, biok egongo gara hori sinatzen eta bedikapena ematen. Eta berdin, gainontzeko akordioetan ere, hemen akordio bat urrengo egunetan sinatuko dugu, gobernu zentralak eta biok erabakitzen duguna akordio horren bitartez, iragarritako aurrekontu legearen kontrako errekursua ez aurkestea jasoko duen akordioa, eta hori ere biok sinatu beharra daukagu, baina horretarako sinaketa hori egiteko batzatu beharrik ez dugu izango, formalki. Hori idazki oso simplea izango delako. Beraz, bilera hori izango dugu, bilerak izango ditugu, baina ezin dizut orain momentuan noiz eta nola izango diren, baina transferentzien bitariko batzordea egiten denean irailean, hori seguru, ze hor nahita ez biok egon beharra daukagu, eta biok gara kopresiditzen ditugunak organo hori. Aparte de esa reunión de septiembre, mantener un otro encuentro con la ministra antes. Bueno, yo con la ministra, como acabo de adelantar en euskera, mantengo una relación fluida, ¿no? Estos días nos hemos comunicado en repetidas ocasiones, tanto por teléfono como vía WhatsApp, ¿no? Lo hemos hecho de manera directa y lo hemos hecho de manera indirecta a través de nuestros colaboradores, ¿no? El encuentro de ayer por la mañana estuvo copresidido por el secretario de Estado del Ministerio, que es el segundo de abordo en las materias relacionadas con el autogobierno y con el viceconsejero de régimen jurídico, ¿no? Y como podrán imaginar, pues hay una comunicación directa entre ellos que inmediatamente se nos transmitió a los máximos responsables del Ministerio y del Departamento respectivos, ¿no? Esa comunicación es ya directa, es fluida y está funcionando con mucha agilidad y con eficacia, ¿no? Los encuentros formales, físicos, tendrán lugar sin ninguna duda en los momentos de formalizar los acuerdos que acabo de anunciar, ¿no? La Comisión Mixta de Transferencias
necesariamente tiene que celebrarse de manera copresidida, ¿no? La copresidimos la ministra del ramo y yo por parte del Gobierno vasco. Por tanto, ahí tendremos un encuentro personal y directo que podrán recoger todas las cámaras como testimonio de que el encuentro se ha producido, ¿no? Pero, mientras tanto, encuentros va a haber. Reuniones se van a producir a muchos niveles, sobre todo a nivel técnico, porque la transferencia hay que prepararla, hay que actualizar los listados de los recursos materiales y humanos que van a ser objeto de la transferencia, hay que alcanzar un acuerdo también en torno a los aspectos financieros del traspaso, y eso requiere un trabajo técnico que, bueno, lo van a llevar a cabo, lógicamente, las personas responsables en ambas administraciones de esas áreas, ¿no? Y eso no va a requerir la reunión entre la ministra y este consejero, pero insisto que los encuentros se van a producir y, por supuesto, lo que es más importante, la información, el intercambio de posiciones, el contraste de posiciones y el flujo de información, pues va a seguir siendo, como hasta ahora, fluido, ¿no? De víctimas, yo quería plantearle dos cuestiones. La primera es si ven algún riesgo de que el recurso adquiera alguna especie de vida propia y, a pesar del acuerdo político, bueno, pueda seguir su curso y en ese sentido, pues llegar a una posible sentencia desfavorable. Y a nivel político, la modificación requiere evidentemente mayoría parlamentaria. Bueno, no sé si han establecido los contactos y si creen que van a tener esa mayoría en el Parlamento para realizarlos. Bueno, por lo que respecta al primer punto, lógicamente no consideramos la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, a partir del momento en el que el organismo que ha planteado el recurso de inconstitucionalidad acuerda desistir del mismo, decida continuar con el procedimiento. Lo puede hacer y hay precedentes en los que ha decidido hacerlo, pero supone de alguna manera la afirmación por parte del Tribunal Constitucional que considera que, pese a que las partes enfrentadas consideran que ya no hay motivo de conflicto, que han alcanzado un acuerdo, considera el propio tribunal que existen todavía razones objetivas de interés general que justifican un pronunciamiento sobre el fondo. Hasta cierto punto es una decisión autónoma que puede tomar el Tribunal Constitucional, que puede suponer también una cierta desconsideración a un acuerdo político, ¿no? Pero insisto que esa posibilidad como posibilidad existe, no la negamos, ¿no? Pero no estamos considerando en este momento, no pensamos que sea un factor que deba condicionar a ambos ejecutivos en el momento de alcanzar el acuerdo y de definir exactamente el compromiso que asume cada una de las partes. Y creemos que esto debería desarrollarse con normalidad y sin ninguna interferencia de ningún tercero, ¿no? Por lo que respecta a la segunda cuestión, bueno, sí, efectivamente el Gobierno en este momento no se puede comprometer a modificar una ley porque la modificación de la ley no le corresponde al Gobierno, le corresponde al Parlamento y el Parlamento funciona a la luz de las mayorías que existen allí y de las decisiones que en su caso corresponde adoptar a la mesa en todo lo que tiene que ver con la tramitación de las iniciativas normativas. Pero ha habido, lógicamente, por parte de las formaciones que integran la coalición, tanto del Partido Nacionalista Vasco como del Partido Socialista de Euskadi, ha habido contactos con los grupos parlamentarios que ofrecen expectativa suficiente como para tener la certeza de que la reforma puede prosperar. Y puede prosperar con rapidez y en los términos acordados, ¿no? Sí, respecto a esos, ¿qué grupos políticos son esos con los que se han mantenido contactos? Bueno, se ha hablado con todos. Usted podrá imaginar que hay un grupo político que se opondrá a cualquier acuerdo que tenga que ver con esas cuestiones. Precisamente el acuerdo que estuvo, o la formación política que estuvo en la base del Gobierno que acordó promover el recurso, pero los otros dos han sido objeto de conversación. Y bueno, pues los contactos no los he hecho yo personalmente, pero en fin, el contacto se ha hecho y se ha recabado una disposición favorable a facilitar la aprobación de esas reformas, ¿no? Entiendo entonces que el compromiso del Gobierno vasco suscrito en este acuerdo entre las dos instituciones se limita a proponer cambios legislativos, porque no tiene la certeza de que esos cambios legislativos sean definitivamente aprobados por el Parlamento vasco. ¿Es así? A promover esa reforma, sí. No a proponer, sino a promover. ¿Mm? Bueno, no es una precisión pequeña, no es algo inédito en la historia de la Comisión Bilateral de Cooperación, ¿eh?
la Comisión Bilateral de Cooperación del 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha recogido en anteriores ocasiones previsiones parecidas y acuerdos muy parecidos a este. En algún supuesto, incluso alguna comunidad autónoma que gozaba de mayoría absoluta en el Parlamento correspondiente se ha comprometido expresamente, expressis verbis así, en el acuerdo a llevar a cabo la reforma, ¿no? Aunque en puridad un gobierno no pueda garantizar la reforma de una ley que necesariamente tiene que ser aprobada por un órgano parlamentario, pero es decir, que no sería un acuerdo inédito en ese sentido, puesto que tiene precedentes en la práctica y en la dinámica histórica de la Comisión Bilateral de Cooperación. A la posición que ha mantenido el Gobierno vasco, tanto en público como también en aquellas iniciativas jurídicas que han puesto en marcha y que además usted como portavoz ha defendido, ¿qué dudas tenía o tiene el Gobierno vasco sobre la constitucionalidad de esa ley cuando ha tenido que recurrir a un acuerdo político para retirar ese recurso? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los aspectos concretos, los artículos concretos que se pretende modificar de la ley? Bueno, el Gobierno vasco no tiene ninguna duda. Yo lo he expresado en numerosas ocasiones, ¿no? Son las dudas que esto suscita en el Gobierno central, dudas puntuales, dudas de matiz, las que, en aras al acuerdo, y puesto que no alteran el contenido de la ley, ni vulneran su contenido, ni impiden la ejecución de sus objetivos y sus previsiones fundamentales, accedemos a suscribir en bien de la ley y de su aplicación, ¿no? Porque consideramos que lo que corresponde, lo que procede, lo que conviene en este momento a la ley es que se despeje el panorama judicial, que los recursos desaparezcan, que la sombra que pende sobre la ley de la posibilidad de que vaya a dictarse una sentencia del Tribunal Constitucional que pueda declarar inconstitucionales algunos de sus aspectos es un obstáculo para el pleno despliegue de sus previsiones, ¿no? Por tanto, consideramos que un acuerdo de este tipo es bueno, no porque como Gobierno consideremos efectivamente que la ley entraña vulneraciones de la Constitución, sino porque nuestro interlocutor, quien suscribe con nosotros el acuerdo, el Gobierno central, cree que hay algunos aspectos dudosos que convendría aclarar y explicitar, ¿no? Pero dudosos en el sentido de que el objetivo es compartido por ambas partes. Ambas partes afirmamos que lo que la ley pretende es solamente garantizar el reconocimiento, protección y amparo de esas víctimas, no profundizar, no ahondar en los autores de esas vulneraciones de derechos humanos y menos aún decantar responsabilidades del tipo que fueran de los presuntos autores de esas actuaciones, sino centrarnos exclusivamente en el reconocimiento y reparación de las víctimas. Es una ley de víctimas y en ellas se centra y ellas constituyen el eje fundamental de los objetivos de la ley. Lo demás era completamente accesorio y eso es lo que se va a afianzar en las pequeñas modificaciones que se van a introducir. Yo no tengo ahora el listado de los preceptos que van a ser objeto de modificación, pero bueno, son el 4, el 14, pero no recuerdo ahora exactamente, pero es algo que no tiene dificultad, ¿eh? Es decir, que se lo diremos después, ¿no? Porque está perfectamente identificado. Si la retirada está condicionada a la modificación de la ley, ¿hay algún tipo de cláusula en el sentido de que si finalmente no se puede modificar la ley en el Parlamento por las razones que sean, no se retiraría el recurso? A tramitar o cómo bueno, no se da, será por supuesto que no van a producirse objeciones que impidan la aprobación de la ley. El trámite parlamentario puede tener un discurso u otro, puede tener un desarrollo u otro, pero se da por supuesto que la ley, con los contactos entablados y las conversaciones mantenidas hasta la fecha, hay suficiente presencia o suficiente peso de las formaciones políticas que se han comprometido a no poner objeciones a la materialización de los cambios como para asegurar que la modificación va a prosperar, ¿no? Se lo preguntaba antes, Siker, supongo que además está al corriente de que se ha producido una personación por parte de Dignidad y Justicia con un documento registrado ante el Tribunal Constitucional donde lo que plantea precisamente es la conveniencia de que el Tribunal Constitucional, de modo propio, continúa estudiando la norma, al menos los artículos que fueron en su momento recurridos. ¿Qué opina de esta personación por parte de Dignidad y Justicia, e incluso de la plataforma que se ha constituido, donde participan varias asociaciones de víctimas y varios sindicatos policiales, incluido ERNE, que están precisamente, que defienden la continuidad del Tribunal Constitucional analizando esta norma? Bueno, tienen su derecho, por supuesto, en hacer las alegaciones que consideren pertinentes, tanto a nivel social como ante los órganos judiciales.
Pero hay que tener en cuenta que en este caso no nos encontramos ante un órgano judicial en sentido estricto, es el Tribunal Constitucional, para actuar ante el cual hace falta gozar de una legitimidad que solo reconocen las leyes, ¿no? Una legitimidad que está circunscrita y acotada en términos muy estrictos, ¿no? Para actuar ante el Tribunal Constitucional y emprender acciones ante el mismo, pues hay una relación estrecha y tasada de sujetos que lo pueden hacer, ¿no? Los órganos colegiados de las comunidades autónomas, gubernamentales de las comunidades autónomas, los parlamentos autonómicos, un número determinado de diputados, un número de diputados y senadores. No es una legitimación abierta a cualquier persona o colectivo social que considere que tiene un interés legítimo en el asunto. Por tanto, yo dudo que efectivamente sean colectivos que gocen de legitimidad jurídica para poder comparecer ante el Tribunal Constitucional y hacer sus alegaciones. Pero, por supuesto, no seré yo quien vaya a cuestionar su legitimidad humana y social para hacer valer sus planteamientos y sus puntos de vista. Lo que yo una vez más quiero insistir en este caso es en la idea de que lo que la ley persigue, más allá de los temores que algunos sectores o colectivos puedan atisbar en relación a los defectos que pueda desplegar la ley, lo que la ley persigue solamente es un planteamiento de reconocimiento y protección, amparo de un colectivo concreto de víctimas, y no avanzar más allá en la investigación de los autores de esas eventuales vulneraciones de derechos humanos. No es objetivo de la ley, no lo ha sido nunca, y si en la redacción inicial no quedaba suficientemente claro esto, pues ahora con los pequeños retoques que se van a hacer en la redacción, creemos nosotros que queda absolutamente claro y sin que quepa ninguna duda al respecto, ¿no? En el marco del buen ambiente del que habla de relaciones con el gobierno central, ¿hasta qué punto cree el gobierno vasco que los cambios de liderazgo de estos últimos días, por ejemplo el Partido Popular o el PDCAT, puede afectar aún más en la inestabilidad o en la debilidad del gobierno central? Bueno, sobre lo que el Partido Popular o el PDCAT con las nuevas direcciones puedan hacer, yo creo que lo conveniente es esperar a que dispongamos de un margen temporal suficiente como para poder hacer una evaluación, ¿no? No somos partidarios de valorar a las personas por lo que son, sino por lo que hacen, ¿no? Por lo que son, podemos tener una opinión personal particular, pero estamos en el terreno de la política y en el terreno de la política no enjuiciamos a las personas por lo que son, sino por lo que hacen, ¿no? Yo creo que no hay margen temporal todavía para poder hacer una valoración mínimamente fundada de lo que vayan a llevar a cabo al frente de sus responsabilidades los que han sido designados en el PDCAT y también el que ha sido designado como máximo responsable del Partido Popular, ¿no? Por tanto, lo primero que nos toca por cortesía obligada es felicitarles por los nombramientos, desearles lo mejor y sí asegurar que, bueno, pues que en el futuro su actuación, su proceder, la manera en la que se conduzcan en los asuntos públicos, pues será objeto también de nuestra valoración, ¿no? Pero vamos a darles margen, ¿no? Sí, que parece que al menos reduce el margen de maniobra del gobierno central y sobre todo porque ya empieza a hablarse de la posibilidad de un adelanto electoral, cosa que evidentemente el gobierno vasco no estaría para nada interesado. Bueno, a ver, se empieza a hablar, pero en puridad nunca se ha dejado de hablar de un adelanto electoral, ¿no? Porque ha sido una de las hipótesis que ha estado sobre la mesa en todo momento, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a dejar al lado las especulaciones y sobre todo vamos a huir de las valoraciones personales, ¿no? En fin, vamos a poner el énfasis en lo que es evaluar la conducta, la trayectoria, las decisiones y las líneas de actuación que emprenden los responsables políticos en relación con sus organizaciones, ¿no? E insisto, en estos dos casos estamos hablando de nombramientos tan recientes que todavía pues, no se puede hablar prácticamente ni del enfoque con el que van a afrontar su responsabilidad, ¿no? Lehenaldiz preso bati egoera aldatu zaiola, lehenengo gradutik bigarrenera, ez dakit zer nolako balorazioa egiten duzuen edo pentsatzen duzuen egoera desblokeatzeko aurrera pauso bat izan daiteken. Bueno, ia, berria izan dut bai, baina zehaztasun jakinik ez dut ezagutzen, ez dakit zer nolako baldintzetan eta zer nolako edukinarekin hartu den erabakia. Nola baite beste, hori Eusko Jaurlaritzatik aspalditik exigitzen gauden gauza bat da, eman beharreko urrats bat dela. Beraz, besterik gabe eta erabakiaren edukia, mamia ezagutu gabe, zehaztasunez behintzat
balorazioa ona izan behar da, lehenik eta behin, baina ia, gehiago sakontzeko eta zehaztasun gehiago hitz egin alizateko, eta zuk eskatzen didazun moduan, baiestatu alizateko, hau, lehenbiziko urraz bat izan daitekela, atzetik beste atzuk etorriko direlako eta bar, ba, horretarako neurri hori sakontasun gehiago ezagutu beharko litzateke, eta ez nago baldintza horietan momentu honetan. Ayer manifestó en un medio de comunicación que sobre el tema de acercamiento de presos, modificación de política penitenciaria, que estos presos iban a recalar antes en otras cárceles antes de aproximarse a Euskal Herria. ¿El gobierno vasco tenía conocimiento de este punto, de este extremo? A ver, cuando se puso en marcha el nuevo gobierno central, hablamos de establecer un mecanismo de coordinación articulado en torno a dos mesas, ¿no? Una mesa que iba a articularse alrededor del autogobierno, es de la que les he dado cuenta yo hoy, porque se reunió ayer mismo, y esa consideración de la que habla usted se refería efectivamente a las cuestiones a abordar en la otra mesa, ¿no? Sobre otra mesa no tengo nada que aportar en este momento, no tengo información actualizada que pueda enriquecer para avalar o desmentir esas apreciaciones. Por tanto, no puedo decir nada. Si él lo dice, pues será fiable, ¿no? Sí, yo quería preguntarle si tienen alguna novedad de las investigaciones internas en torno a la posición de Osakidetza y en particular a las categorías de neurocirugía, cirugía torácica, pediatría y una denuncia que realizó EH Bildu de una categoría, de un ascenso, una categoría de cirugía vascular. Bueno, este último supuesto al que se refiere usted no es un supuesto, si no me equivoco, que tenga relación alguna con la OPE. Es una cuestión completamente disociada de la OPE, no tiene nada que ver, ¿no? Es un proceso de provisión interna que no guarda relación con la OPE, ¿no? Tengo entendido que ayer el propio Departamento de Salud hizo público un acuerdo, una decisión adoptada en relación con esa investigación y no hay ninguna novedad, no hay nada más que añadir en relación con ese asunto, ¿no? Lo que sí puedo decirles en relación con Osakidetza y las investigaciones abiertas es que, como se comprometieron los responsables tanto del Departamento de Salud como de Osakidetza como del IVAP en la comparecencia que tuvo lugar la semana pasada, mantienen contacto permanente con los grupos parlamentarios, han respondido a todo tipo de cuestiones que les han sido planteadas en la comparecencia, han remitido toda la documentación que está al alcance de su mano a los grupos parlamentarios, han expresado su voluntad de volver a comparecer próximamente para dar cuenta de los resultados de los procedimientos que están en tránsito. Se han comprometido a responder a los grupos parlamentarios a todas las dudas que estos les planteen y también se han comprometido, por supuesto, a colaborar con el Ararteko y con la Fiscalía en su caso, como ha sido hasta ahora, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Por tanto, ahí la transparencia va a seguir siendo total y la disposición a colaborar y a comunicar a los grupos parlamentarios todas las novedades que se produzcan alrededor de las investigaciones abiertas va a ser también plena, ¿no? Una cuestión jurídica que tiene que ver con el tema anterior, y disculpe que se lo plantee, y es que el Sindicato Unificado de Policía acaba de presentar un recurso contencioso administrativo contra la convocatoria de la Comisión de Valoración de la Ley de Abusos Policiales. No sé si usted tiene alguna duda respecto a esa composición de esa comisión y qué le parece que se presente este recurso ante esta comisión. Bueno, a ver, quien ha promovido el recurso del que no tenía conocimiento, pues tiene derecho a hacerlo y tampoco voy a cuestionar el ejercicio por parte de la ciudadanía y de los grupos y asociaciones en los que se encuadra de las habilitaciones que les concede el ordenamiento jurídico, ¿no? Yo creo que la ley, tal y como está en este momento, ahora en este momento, con algunos aspectos suspendidos, pero otros todavía en pleno vigor, que despliegan plenos efectos, suministra base jurídica suficiente como para poder convocar la comisión. Otra cosa es que esa comisión no pueda desplegar todas las actuaciones que le atribuye la ley, porque algunos de los aspectos de la ley que contemplan o que habilitan al órgano para adoptar esas decisiones están bajo suspenso, ¿no? Pero afortunadamente la ley tal y como está en este momento y las disposiciones no suspendidas de la ley le permiten reunirse al órgano y convocar la reunión y celebrar la reunión con la composición prevista en la propia norma. Eso yo creo que se puede defender jurídicamente, que hasta ahí se puede hacer. Otra cosa es
que el órgano constituido adopte decisiones que entran en el terreno de lo que el Tribunal Constitucional ha declarado bajo suspenso, ¿no? Pero esto, que yo sepa, hasta la fecha no se ha producido, ¿no? Pero lo que me dice usted, el recurso, lo que ataca es la propia constitución del órgano, la propia celebración de la reunión del órgano. Yo creo que, insisto, con la ley tal y como está, eso es posible, jurídicamente posible. Otra cosa es que pueda adoptar acuerdos susceptibles de impugnación porque afectan a cuestiones que están suspendidas por el Tribunal Constitucional, pero en esa fase no estamos todavía. ¿Usted le consta qué es lo que hicieron en esa constitución de la comisión, en esa primera reunión? Porque es que como no se facilitó ninguna información, salvo su propio desarrollo, ¿sabe qué acuerdos se acordaron en esa primera reunión? No me consta, pero sé que se constituyeron y poco más, ¿no? Y aprobaron un plan de trabajo, ¿no? Pero no, vamos, no, yo no soy miembro de la comisión y tampoco recabo información exhaustiva de todas las comisiones que se reúnen en el Gobierno Vasco a lo largo de la jornada, que como podrán imaginar son cientos, ¿no? Migratzaileen inguruan egunotan Bilbotik Donostiara eta Gasteizera 43 pertsona bidali dira, antza Bilboko zentroa gainezka dagoelako, ez dakit arduratuta zaudeten gai horrekin, baliabide gehiago jarriko dituzuen. Bueno, ya gobernuan, beste erakunde batzuekin eta baita ere hirugarren sektoreko elkarteekin lan koordinatua dago, elkarlanean gabiltza asteburu horretan, asteburu guztian ere horrela izan da, egoera horretan daudenei kokagunea bilatzeko. Eta Bilbon dauden baliabideak baino jente gehiago badator, persona gehiago badator, beste leku batzuetan kokatzen dira. Horretarako habilitatu dira besteak beste Gasteizen bertan kokagune batzuk eta Gasteizera ere batzuk ekarriak izan dira. Beraz, alde horretatik aparteko kezkarik ez dago, gauzak ondo antolatuta daudelako eta koordinazioari esker nun kokatu egoera horretan dagoen jentea, ba, gaur-gaurkoz bintzat euki badaukagulako eta elkarlanak hori ahalbidetu eta modu koherentean egiteko aukera ematen ditugulako. Sí, a mí me gustaría preguntarle por el puerto de Pasaya, porque en la reunión que mantuvieron la semana pasada el ministro Ábalos y la consejera Tapia, el departamento de Tapia emitió una nota en la que daba a entender el acuerdo respecto a la transferencia. Después hubo una nota oficial por parte del Ministerio de Fomento en la que condicionaba ese acuerdo, precisamente a esa comisión bilateral, incluso recordaba la importancia como infraestructura de interés general del puerto de Pasaya en cuanto que da servicio no solo al ámbito vasco, sino también al norte de Castilla y León, Navarra, incluso la zona de Aragón. ¿El gobierno realmente está convencido de que se va a producir esa transferencia, de que Madrid va a ceder el puerto de Pasaya a Euskadi? Bueno, en materia de transferencias, uno ya tiene un cierto recorrido en la vida política y sabe que los pasos hay que ir dándolos conforme se presentan las ocasiones y hay que ir avanzando en la medida en que lo avanzado previamente suministre va a ser suficiente como para hacer posible ese avance, ¿no? Por tanto, lo que hoy les he dicho es que ambas partes hemos expresado y hemos convenido en lo que de positivo tendría empezar a trabajar conjuntamente en el estudio de la situación del puerto de Pasaya de cara a una descalificación, una descatalogación y la consiguiente adopción de las medidas organizativas que fueran pertinentes. Esto no es algo que vaya a suceder de hoy para mañana. Ya he comentado que para eso haría falta efectivamente tramitar un conjunto de normas y previamente además poner en marcha una serie de expedientes que afectan también a otros puertos, a otras circunstancias que tienen efectos colaterales que no van a tramitarse en un día. Por tanto, no seré yo quien garantice al 100% el resultado final de una negociación que comienza ahora, ¿no? Les hemos dado cuenta de una negociación. Esta negociación comienza con firmeza, con seriedad, de manera efectiva ahora, con un órgano ya constituido, con interlocutores que ya se conocen y tienen establecidos los mecanismos de comunicación de cara al futuro. Hay una voluntad constatada para seguir avanzando. Les hemos pedido a los responsables del Gobierno central que doten a las negociaciones del impulso político que sea necesario para superar
las inercias contrarias que puedan existir, que sabemos que suelen existir en la administración del Estado, siempre que hay que ceder cotas de poder, o las trabas burocráticas que puedan existir, que también suelen existir, ¿no? Esto solamente se vence con voluntad política, y esta voluntad política nos la han expresado en este momento, ¿no? Por tanto, les hemos pedido también que la proyecten sobre quienes puedan ofrecer esa resistencia desde dentro de la propia organización burocrática, a través de estas inercias contrarias que siempre operan cuando se trata de abordar una operación de estas características, ¿no? Oso ondo, da besterik ez badago. Y será la última de la temporada. Eskerrik asko.